Son los fractales, veremos cuáles son sus características, un poco sus antecedentes, haremos el cálculo de un fractal y por último veremos fractales y finanzas. Cuando queremos comprender cómo funcionan las cosas, cuando enfrentamos un problema por primera vez, nos gusta simplificarnos la vida, nos gusta simplificar las cosas. Por ejemplo, cuando queremos dibujar un paisaje, utilizamos figuras geométricas, un círculo para el sol, pirámides con triángulos y gaviotas con medio círculos. Y en realidad esta forma de comprender el mundo, esta forma de representarlo es válida para la geometría euclidiana. Nuestro mundo está hecho de formas, en realidad estamos viviendo en el reino de las formas. Y cuando queremos representar un paisaje boscoso con toda claridad, necesitamos figuras o elementos que sean capaces de reproducir el paisaje tal y como es. Es ahí cuando la gente se empieza a preguntar si existe algo que sea capaz de representar la complejidad y los elementos tal cual como aparecen en la naturaleza. Y es cuando se descubren los fractales. La palabra fractal proviene de latín fractus, que significa fragmentado o fracturado. Y esta definición es válida para los fractales ya que utilizan una dimensión fraccionaria. En el mundo está rodeado de fractales. Hay fractales por todas partes. Y hay fractales que por su forma y el lugar en donde se encuentran son considerados fractales naturales. Por ejemplo, las montañas, las nubes, los helechos, entre otros. Y se diferencian de su contraparte matemática porque unos son finitos y los otros son infinitos. ¿Cómo se descubren los fractales? Para entender cómo se descubren los fractales, hay que remontarnos a la época de Euclides, que es padre de la geometría, y Aristóteles, cuando en aquel entonces se creía que la naturaleza era perfecta. Y al creerse perfecta la naturaleza, creían que con las figuras geométricas clásicas se podía representar cualquier cosa. Se dieron cuenta que no era así, entonces, ¿por qué no se puede representar todo con figuras geométricas? Porque, por ejemplo, cuando tenemos un arco, un medio círculo, y cuando lo amplificamos cada vez más, este medio arco se va volviendo una línea recta. Otra puede ser cuando tenemos una esfera y la amplificamos, la esfera cada vez se vuelve más plana. Entonces, estas figuras no nos sirven para representar esto, porque se pierden forma, pierden todo. Los fractales son concebidos aproximadamente en 1980 por un matemático francés de nombre Henri Porcae, y sus ideas se fueron extendiendo, crecieron rápidamente sus ideas hasta llegar con dos matemáticos igual franceses que siguieron sus estudios, uno famoso por tener un conjunto, un fractal que se llama Gaston Julien. Y el otro es Pierre Fatou. Ellos detienen sus investigaciones, se pierde un poco la investigación en un lapso de tiempo. Y hacia 1918 el trabajo es retomado nuevamente por IBM. IBM retoma el estudio en 1974 y es retomado por
otro matemático polaco nacionalizado francés, que se le considera el padre de la geometría fractal, y su nombre es el doctor Benoit Mandelbrot. Mandelbrot considera a los fractales porque dice que tienen una dimensión que no puede ser calculada con enteros, es decir, que siempre tiene que ser fraccional. En 1975, Mandelbrot denomina a los fractales como un conjunto de formas que se generan por procesos de repeticiones. Es decir, tomas una forma, esa misma forma la repites varias veces para que te dé lo que es un fractal. Es un conjunto de repeticiones. Y se caracteriza porque los fractales son complejos y pormenorizados. También Mandelbrot utiliza una definición y en dimensión más abstracta que la utilizada por la geometría euclidiana, y dice que el resultado de exponer una medida, de exponer el fractal, existe en una o dos números enteros de dimensiones, y que estas dimensiones deben de tener dimensión fraccionaria. Hacia 1977, el matemático se ve forzado a dar una definición más formal que permita distinguir con más claridad qué es un fractal. Entonces, él da la definición de fractal y da tres características. La primera característica de un fractal es que tiene autosimilitud. La segunda característica es que son de área finita y perímetro infinito. Y la otra es la de escalamiento. A continuación haremos el cálculo de un fractal, el triángulo de Sierpinski. El triángulo de Sierpinski es el resultado de seleccionar a toda escala un triángulo equilátero en cuatro particiones similares, cuyos lados son tan solo la mitad de los de la figura original. Una vez hecho esto, se extrae la sección central, de forma que queden las tres partes de los vértices, y sobre estas se actúa de la misma manera. Este proceso se repite en cada una de las partes restantes, y así se procede al infinito. Cálculo de área y perímetro del triángulo de Sierpinski. Supongamos que el triángulo equilátero tiene valor de 1 por lado. Entonces, para el paso 0 el área es igual a 1 y el perímetro es igual a 3. En el paso 1 el área es igual a 3 cuartos y el perímetro es igual a 3 más 3 medios. En el paso 2, área tiene un valor de 9 16avos y el perímetro 3 más 3 medios más 9 cuartos. En el paso 3, el área toma un valor de 27 64avos, mientras que el perímetro es igual a 3 más 3 medios más 9 cuartos más 27 octavos. Por último, en el paso 4 el área es igual a 81 sobre 256, mientras que el perímetro es igual a 3 más 3 medios más 9 cuartos más 27 octavos más 81 16avos. Como se puede observar, el área se va haciendo cada vez más pequeña, mientras que el perímetro va creciendo. Entonces, se dice que el área es de la forma AN igual a 3 cuartos a la N. Observamos lo siguiente: el límite de N al infinito de a a la n, que es igual a 3 cuartos a la n, es igual a 0. Entonces se dice que converge en 0, mientras que en el perímetro ocurre lo contrario. Como lo pudimos observar en los pasos anteriores, el perímetro es de la siguiente forma: 3 más 3 medios más 9 cuartos. Entonces se puede ver lo siguiente: 3 más 3 medios más 9 cuartos es igual a 3 más 3 medios más 3 medios a la 2, más 3 medios a la 3, más 3 medios a la n, lo cual indica una serie geométrica de la forma AR a la n menos 1, de n a la 1 al infinito, donde a es igual a 1 y r es igual a 3 medios. En este caso, el límite del término general de la serie es el límite cuando n tiende al infinito de 3 medios a la n, es igual al infinito, por lo que se dice que la serie es divergente,
Si R es mayor que 1, entonces va al infinito. Desde su aparición, los fractales fueron considerados muy estéticos y alcanzaron gran fama rápidamente por las diferentes áreas en donde se pueden aplicar. Las puedes aplicar en áreas como la medicina, las matemáticas, la geografía, incluso la música y el arte. Nosotros únicamente nos enfocaremos a ver fractales en finanzas. En los mercados financieros es necesario contar con instrumentos de análisis que sean capaces de señalar o modelar el curso posible de los principales indicadores y empresas que cotizan en bolsa. ¿Por qué? La globalización y la competitividad que ha alcanzado el mercado hacen que los precios y los indicadores sean muy dinámicos, entonces es muy difícil predecir las tendencias. Para esto se necesitan herramientas que sean capaces o que te ayuden a predecir esto, los movimientos y demás. Mandelbrot estudió el precio del algodón debido a que la dinámica de los precios no es lineal, es decir, no es constante, fluctúa mucho. Entonces, él vio que si agarramos el estudio de un año, un mes o un día, son muy similares los precios. Entonces, al ser similares, cumplen con una propiedad de los fractales, por eso pueden ser estudiados por fractales. Algunas herramientas para el estudio de los precios de mercado y bueno, que utilizan fractales pueden ser topología fractal y algunas fórmulas de fractales. Primero, para esto necesitamos definir qué es dimensión y el tipo de gráfica que utiliza, que es la gráfica fractal. La dimensión es el número de grados de libertad para realizar movimientos en el espacio. Comúnmente las dimensiones de un objeto son las que van a definir su forma y su tamaño.